¿Usted cree que este señor da vergüenza que se pare en la toda la entrada de la gasolinería, esté fuera del camión y está en toda la entrada? Este es un camionero que da vergüenza, la verdad. Esto es inaceptable, que por culpa de una persona como esta, usted tenga que esperar cuando tiene todo el espacio al fondo de ingresar y estamos haciendo trancón en la plena calle por culpa de esta persona. Y al fondo ya hay más espacio, miren, para que este vaya a tanquear, miren. Y aquí se está saliendo ya, miren. Y esta persona no se sabe si está ahí varado o se quedó ahí estacionado. Irnos porque esa persona está ahí haciendo trancón. Eso da vergüenza a una persona de esas. Mírenlo, y ahí se arrancó el. En qué andan pensando, hermano. Y así son siempre, siempre. Vean, mis amigos, acá les presento la famosa compañía y está echando reversa en plena gasolinería, vean. Vean. Y ahorita se van a dar de cuenta que va para otra bomba. Y tenía que haber dado la vuelta completamente, salir y volver a entrar, porque eso no se hace. Eso nunca se hace. Y aquí viene para echar reversa aquí. Se van a dar de cuenta. Permisos de trabajo. Y ustedes ven el conductor. Es un amigo del mismo país. Mis queridos amigos, así como acaban de ver, hay conductores que no son nada conscientes de esta profesión. Uno fue y se parqueó en toda la entrada y obstaculizando, y antes se puso bravo. El otro amigo retrocediendo en plena estación. Eso nunca lo hagan. Y me disculpará la compañía, pero esa es una compañía que supuestamente da permisos de trabajo. Entonces, he visto muchas personas
que me han consultado a respecto a esa compañía. Y ahí se pueden dar cuenta, sacar sus propias conclusiones, que no son nada seguro. Al primero le dije que por qué se había parqueado en toda la entrada obstaculizando, y dijo que eran unos cortos minutos. Le dije, pero esos cortos minutos me hicieron perder tiempo. Al segundo le dije, no haga eso porque es muy peligroso. Llega y me dice, yo siempre lo hago y nunca he tenido problema. Y la gente, cuando es de otra cultura, por allá de otro país, no les gusta, se enojan, se ponen bravos. Nos vamos a parquear aquí porque vamos de tiro largo. De tiro largo es de tiro largo, y siempre estando un poco más a la derecha. Ahí les voy a seguir grabando, compartiendo anécdotas del día de hoy, pero estas son las dos primeras que he tenido. Conductores que dan vergüenza. Vamos a dejar esto off porque vamos a tomar los 30 minutos ya. Miren, mis amigos, les presento otra vergüenza. Miren, donde vino y botó la basura. Eso tampoco se hace en un parqueadero. Hay que siempre mantener los paraderos limpios. Pero este amigo hoy botó la basura ahí debajo del camión. Es la anécdota número 3 del día. Hay muchas cosas que uno debe no hacer. Allá va uno del gas, miren. Se viene para acá. Y ese va entrando con freno en motor. Eso tampoco se hace. Si lo pilla el controlador, le va a sacar un parte por eso. Estamos en el Petropaz. Y en realidad, esto es lo que a mí me da tristeza. Miren, la basura la botó ahí. Pero yo, como buen colega que soy, la voy a recoger y la llevo donde está una... La voy a recoger, la voy a llevar donde está la basura. Pero miren, es pura basura, miren, dense cuenta. Entonces uno se la lleva, ahorita se echa desinfectante y listo, pare de contar. Entonces, en los paraderos se ve toda esta... Mis amigos, nos fuimos donde tuvimos varias aventuras para contarles en el día de hoy. Llegamos a tanquear, ya compramos agua, ya compramos todo, y se pudieron dar cuenta lo que se encuentra uno hay veces en los paraderos. Les aclaro que esto no es de todos los días y no es en todas las provincias, pero los tres, mis amigos, es algo que no sé cómo explicarlo, la verdad. Se los dejo a ustedes en los comentarios. Díganme si ustedes en realidad creen de que sea justificable lo que acaban de presenciar. Pero hay que tener una paciencia inmensa, inmensa, inmensa. Si en el primero, si hubiera llegado el controlador al que me da las sanciones a mí, y no al que está adentro, porque el que está adentro ya está dentro del parqueadero.
Entonces, esos son uno de los motivos que no lo comparto. El segundo, que ese semáforo no quiere cambiar. El segundo, que está retrocediendo, eso es lo primero que a uno le recomiendan en las empresas. Y el tercero, sí es el que menos lo justificaría. Porque lleves esa basura así sea para la casa, no la bote del camión, no la baje y la ponga ahí debajo, para luego cuando va a arrancar la va a comprimir y va a quedar peor para recogerla. Así que mis amigos, energía positiva, nos vemos en un próximo video.